Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Extraordinarios como estos, señores. Un nuevo libro, dice Carlos Luna. Así es, empiecen a conectarse, empiecen a compartir esta transmisión. Hoy sí les tengo un regalo para todas las personas que habían estado deseando regalos. ¿Quién quiere algo gratis? Gratis. G-R-A-T-I-S. Gratis. Gratis. Hoy les voy a dar mi conferencia que fue en la Ciudad de México. No todas, solo una parte. Todas, solo los que fueron. Pero una parte completa, de hecho una hora completa de la conferencia que hicimos en la Ciudad de México, donde hablo de 12 fuentes, 12 maneras de ganar dinero en internet. Si quieres la conferencia gratis, déjame en los comentarios, yo la quiero gratis, 12 maneras de ganar dinero en internet, totalmente gratis, lo vas a recibir. Si me dejas un comentario y si compartes la transmisión. Deja un comentario y comparte la transmisión y al final te voy a decir cómo puedes obtenerla 100% gratis. Por si no pudiste ir a la conferencia en la Ciudad de México, que pagaron para ir, pero tú vas a recibir una parte 100% gratis por ser miembro de esta comunidad increíble del Club de la Mente. Así que vamos, comparte ahora mismo y deja un comentario, yo la quiero gratis. Veamos, mercadotecnia de contenidos, marketing de contenidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir con este tema tan interesante que es marketing de contenidos? La realidad, este libro es de Joe Pulizzi, de hecho, y dice, el contenido educativo, informativo y de entretenimiento genera públicos leales y ventas sostenidas. Señoras y señores, si quieren vender, enseñen a educar, informar y entretener. Ya, terminamos la transmisión, no mentira. Pero este es básicamente el contenido de hoy. Si tú quieres vender más de tus productos y servicios, vas a necesitar tres elementos: aprender a educar, informar y entretener. Si no sabes entretener, por ejemplo, no haces ventas. ¿Por qué? Porque se te la gente que no te entretiene, se te olvida. Se te olvida. Igualmente con tus clientes. Si tú no logras entretenerlos, los clientes te olvidan. Si tú no logras hacer cosas diferentes cada vez, cosas nuevas, cosas distintas, cosas entretenidas, se te olvida todo absolutamente. Entonces, marketing de contenido hace referencia a que debemos informar, educar y entretener si queremos vender. Antes, las personas hablaban de sus empresas, las compañías hablaban de sus productos, lo bueno que eran sus productos, lo bueno que eran ellos. Pero hoy en día los clientes no se interesan en mensajes corporativos, se interesan en ellos mismos. Por lo que debes enfocar tu contenido en lo que los clientes quieren saber, no en productos, no en servicios. Te voy a poner un ejemplo muy interesante y quiero saber si tú te has dado cuenta de esto. En las últimas 3 transmisiones que he hecho, he respondido a preguntas de ustedes. Literalmente, he respondido a preguntas de cómo vender en internet, cómo mejoro mi autoestima, cómo hago para sentirme más feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado ha sido que han sido las transmisiones con un engagement mayor, es decir, con una interacción mayor entre tú y yo. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo a lo que a ti te interesa. Si yo me parara aquí ahora mismo y te dijera, tengo estos productos a la venta, estos son los precios de mi producto, pues claramente no tendrías interés en eso. Si yo te dijera todos los precios de mi producto, en qué consisten mis productos, cuánto valen, cómo los puedes adquirir, no generaría ningún interés. Por el contrario, si yo me dedico a darte contenido, a darte información, te va a interesar, ¿cierto? Si me dedico a entretenerte, no hacer payasadas, pero entretenerte, entonces te va a interesar el tema. Ese es el mensaje de hoy. ¿Quieres vender más de tus productos y servicios? Mercadotecnia de contenido. Déjamelo aquí en los comentarios. Mercadotecnia de contenidos.
Quiere decir, educando, informando y entreteniendo, vas a vender más que publicitando tus productos y tratando de decir, cómprame, 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 cómprame. Entonces el secreto no es decir, cómprame, 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 sino todo lo contrario, es educar, informar y entretener. Hablar de lo que al cliente le interesa. ¿Sí? Mercadotecnia de contenidos. Voy a enviar saludos rápidamente a toda la gente mientras ustedes comparten la transmisión. Gaby, ¿cómo estás? Carlos Luna, Abraham, Israel, Hades. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Y les tengo una sorpresa. Como ya les había dicho, tengo la conferencia 12 fuentes de ingresos 100% gratis. Así es, 12 fuentes de ingresos 100% gratis para ti. Diony, un abrazo, qué gusto saludarte. 100% gratis. Déjame aquí en los comentarios si tú quieres la conferencia 100% gratis, en donde te hablo de ventas en internet, de negocios en internet y de cómo puedes obtener 12 fuentes distintas de negocios en internet. Fue una conferencia que hicimos el sábado pasado en la Ciudad de México. Hicimos esta conferencia. Y simplemente tienes que dejar aquí en los comentarios, yo la quiero 100% gratis. Y además de eso, poder compartir la transmisión. Poder compartir la transmisión si quieres acceso 100% gratuito a esto. ¿Por qué? Porque eso es marketing de contenidos. Yo te voy a regalar la conferencia, una hora de conferencia 100% gratis para ti. ¿Qué tienes que hacer tú a cambio? Simplemente compartir, disfrutar la conferencia, aprender. Quizás implementar alguna de estas ideas para generar más prospectos, para generar más ventas, para generar más ingresos. Imagínate que en esa conferencia hablamos de 12 maneras de ganar dinero. Hablamos de marketing de afiliados, hablamos de infoproductos, hablamos de coaching virtual, hablamos de telemarketing, hablamos de WhatsApp marketing, hablamos de YouTube marketing, hablamos de Instagram selling, hablamos de Forex trading, hablamos de Bitcoins, inversión en Bitcoins, hablamos de fanpage y publicidad en las redes sociales y dos fuentes más. 12 fuentes distintas de ingresos que hablamos en esta conferencia. Duró casi 3 horas, de hecho estaba programada para 2 horas, pero duró 3. ¿Por qué? Porque la gente estaba emocionada, de hecho, hablando de esos temas de negocios y ventas en internet. ¿A quién le interesan esos temas de ventas en internet? Déjamelo aquí en los comentarios si a ti te interesan esos. Dice Diony que quiere 100% gratis, Nicolás también, Abraham. ¿A quién le interesan esos temas de ventas por internet? Te lo puedo decir de mi lado personal, me he dedicado a eso. Si tú vendes directamente con publicidad y dices, tengo este producto, tengo este producto, poco a poco la gente te deja de seguir, poco a poco la gente te deja de ver, porque todo el tiempo le estás diciendo oferta, descuento, etcétera, ¿sí? Cuando en realidad puedes dar contenido, información interesante, información importante, información relevante que te haga, por lo tanto, conseguir más ventas, conseguir interés. Pero si tú no educas a tus clientes, no van a querer comprar tus productos y servicios. Por lo tanto, el primer paso es educar a tus clientes. Y quiero preguntarte, ¿tú cómo estás educando a tus clientes hoy en día? ¿Cómo le estás haciendo para educarlos? ¿Les estás dando videos gratis, imágenes por WhatsApp? ¿Estás haciendo pequeños tutoriales donde les enseñas cosas? Porque ese, señoras y señores, es el gran camino para mejorar tus resultados. Si quieres vender más, educa a tus clientes. Porque clientes que no tienen información no se animan a comprar. Te lo voy a repetir, clientes que no tienen información no se animan a comprar. Así de sencillo. ¿Qué tal si te dijera que yo te vendo un producto de $1,000? ¿A quién le interesa? Si te digo, te vendo un producto que vale $1,000. A nadie, ¿sí? Ahora si te digo, tengo un producto que vale $1,000 y te sirve para ganar dinero en internet. ¿A quién le interesa? Ah, puede ser que ya a alguno de ustedes les interese.
Si te digo, tengo un producto que vale $1,000, te sirve para ganar dinero en internet y además de eso ha hecho a otras personas que ganen dinero en internet. ¿A quién le sirve? ¿A quién le interesa? A varios. Vale $1,000. Sirve para ganar dinero en internet. Ha hecho a otros ganar dinero y utilizamos 4 fuentes de ingreso: marketing de afiliados, infoproductos, coaching y bitcoins. Ah, ya te estoy dando más información. Entonces te das cuenta cómo mientras más información agrego, más interés se genera en los clientes. Por lo tanto, el mensaje de hoy es marketing de contenidos. Olvídate de los mensajes publicitarios como los ves de Coca-Cola, como los ves de McDonald's, como los ves de Walmart, donde dice descuentos, productos, etc. Observa las redes y ahí aprende. Observa cuáles son las páginas que tienen mayor interacción. Observa cuáles son las páginas que tienen mayor cantidad de personas comentando, mayor cantidad de personas compartiendo, cuáles son las temáticas, cómo le hacen ellos para hacer que sus páginas se vuelvan verdaderamente virales, por así decirlo. Y entonces utiliza lo mismo, utiliza los mismos detalles que ellos usan. Y así vas a tener tremendos resultados, mucho mejores que si estuviéramos hablando de una página que solo dice oferta, descuento, producto con 50% de descuento, producto con 100% de descuento, etcétera, 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 señores. El gran secreto es que tú des contenido, que des información entretenida. Esa es la palabra clave hoy en día, señores, entretenimiento. Si tú no logras entretener a tus prospectos, simplemente no vas a hacer buenas ventas. Bueno, para terminar hablando del libro de hoy, ¿qué te puedo decir? Contenido es blogs, es libros electrónicos, es infografías, es podcast, es revistas digitales, es aplicaciones móviles, es informes, es videos en línea, es transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos estás usando tú hoy en día para hacer ventas? Probablemente ninguno, por eso no haces ventas. Te lo repito, blogs, libros electrónicos, infografías, podcasts, revistas digitales, aplicaciones, informes, videos en línea, etc. Estos son los que te hacen generar ventas cuando tú le das información a tu cliente. Si los empiezas a implementar, te prometo que vas a hacer más ventas. Si empiezas a implementar estas informaciones específicas a tus clientes. Pero bueno, chicos, chicas, eso es todo por esta transmisión. Los invito a que compartan, si quieren, a nuestra videoclase gratis. ¿Cuál videoclase? La conferencia 100% gratis, señores. La conferencia 100% gratis para ustedes, 12 fuentes de ingresos por internet. Necesito que sigas 3 pasos si quieres la conferencia 100% gratis de 12 fuentes de ingresos. Es la conferencia que hicimos en México. Tú vas a ver ahí a las personas gritando y saltando de alegría, de emoción, en esta conferencia. Lo único que tienes que hacer es mandarme, dejar un comentario aquí que diga yo quiero la conferencia gratis, paso 1. Paso 2, comparte la transmisión ahora mismo. Y paso 3, mándame un mensaje privado a la fanpage y yo te voy a enviar gratuitamente, 100% gratis, esta conferencia. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, chicas? Un regalo más nuestro directamente hacia ti. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer 1,000 libros en 1,000 días. Ah, algo antes de terminar. Perú ya se acerca. Estamos apenas en el episodio 410, lo cual significa que nos faltan 90 días para el episodio 500. Sin embargo, señores, vamos a estar en Perú celebrando el episodio 500. Así que si estás en Perú, prepárate de una vez. Va a ser el evento más grande de todos, se los digo. Primero estuvimos en, bueno, en mi casa. Después estuvimos en Guatemala. Después estuvimos en Medellín. Más bien Medellín primero, Guatemala después, y México. Pero el evento más grande hasta el momento va a ser en Perú. ¿Por qué? Porque le vamos a disponer más promoción. Regularmente no hacemos promoción, solo lo aviso aquí, hago un par de publicaciones en la fanpage, pero ahora le vamos a hacer mucha más promoción, mucho más marketing.
de tal manera que sea el evento más fascinante de todos hasta el momento, ya que es el episodio 500, la mitad de la carrera, la mitad del récord Guinness, la mitad del récord olímpico, por leer 1000 libros en 1000 días. Esto es el Club de la Mente, chicos, compartan si quieren que llegue a más personas, si quieren que el Club de la Mente crezca, si quieren ser parte de algo importante, compartan la transmisión. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.